Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight, tonight. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight, tonight. Hola, hola amigos, les doy la bienvenida a su programa Acay Urbano. Hoy estaremos hablando acerca de los tatuajes, así que por favor, acompáñenme. Historia de los tatuajes tiene, bueno, una, esta tiene muchos, muchos millones de años. Reside primero en los primeros habitantes prehistóricos, los cuales se tatuaban, por ejemplo, al igual que la pintura rupestre, se tatuaban animales o cosas que ellos podían representar, o que incluso los hacían de manera simbólica para ellos poder, por decir, como ellos igual hacían en las pinturas rupestres, a manera de ritual, para que les vaya bien, por ejemplo, en la casa o en las cosechas. Luego se transporta a las primeras civilizaciones del mundo, tanto como en Egipto, Japón, Polinesia, ¿no?, donde se dispersan los tipos de tatuajes. Cada civilización tiene su etapa del tatuaje. Por ejemplo, en Egipto solían tatuarse más las mujeres, y la aristocracia y los guerreros, las mujeres para verse mucho más bellas ante los hombres, los guerreros para demostrar fuerza. En alrededor de la historia vamos a ver que normalmente los tatuajes son para representar algo, ¿no? Esa es básicamente la historia del tatuaje: representar, expresar, tratar de, a manera de ritual, por decirlo así, espantar a los demonios o traer buena suerte, ¿no? Eso es lo que se consideraba a principios del tatuaje. En Japón, por ejemplo, tiene muchas fases. Las primeras fases solo se tatuaba la aristocracia japonesa. Después, solo los guerreros, los samuráis, aquellos que tenían bastante honor, o sea, eran muy reconocidos. También, en un periodo, se inicia a tatuar a las personas enfermas y se deja de tatuar, por ejemplo, a la aristocracia, o se deja tatuar a los guerreros, y se empieza a marcar a las personas enfermas para que ellas no se acerquen unas a las otras, ¿no? Después se empieza a marcar a los ladrones también, ¿no? Distintas épocas de la historia demuestran que el tatuaje no es simplemente un par de rayones, es una manera de expresar, y no solo de expresar, por decirte, el cariño que tienes, afecto a una persona, ¿no?, o un perrito, o algún familiar tuyo, sino también maneras de expresar lo que llevamos dentro de nosotros, ¿no?, espiritualmente. A través, puede ser de muchos estilos, y muchos, muchos estilos que existen hoy en día, son el fruto de básicamente el ingenio humano. Por ejemplo, uno de los más contemporáneos, entre comillas, podría ser el tradicional americano, ¿no?, el más reconocido a nivel de los tatuajes, que esto ocupa un espacio y un lugar donde la gente se tenía que ir lejos de casa, donde quería marcar sus experiencias. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces ellos se tatuaban motivos hawaianos o golondrinas, o en todo caso corazones con rosas, con el nombre de su amada, que ya no iban a volver a ver, o el nombre de su madre, o simplemente madre, o el nombre de sus hijos, ¿no? Pero ya nos encontramos con Antonio. ¿Qué tal, Robert? Buñito, un gusto. Por favor, coméntame, ¿hace cuánto tiempo es que tú ya realizas lo que es el arte corporal? ¿Hace cuánto tatúas a la gente? Ya, mira, me llamo Antonio Rodríguez, yo vengo de la ciudad de Juliaca, Perú. Yo voy incursionando en el arte de tatuaje ya hace como 6 años ya. Me inicié desde los 13 años, ¿no? Empecé dibujando como cualquier otro tatuador, y poco a poco vi las habilidades que uno podía plasmar en la piel. Profesionalmente lo hago hace 6 años. El tatuaje más grande que realicé fue toda la espalda. ¿Y cuánto tiempo te tomó el tatuaje? Por lo menos 4 días, sesión de 6 a 7 horas. 4 días, 4 sesiones, ¿no?
ya, pero es que el dolor del cuerpo es muy intenso. Tenemos que parar en cierto tiempo porque ya es, el dolor es muy insoportable. Tenemos que parar. No podemos exigir también al cliente o a la persona que está tatuándose a darle más horas porque la piel se irrita, empieza a doler. Con un simple toque ya empieza a que ya no, ya no, ya no me toques ya. Entonces bueno, tenemos que pausar. Y dentro de este tiempo sabemos que, bueno, hay tatuadores que son afines a un estilo de tatuaje más que otro. ¿Cuál es el tatuaje que más te ha gustado realizar? A mí lo que me encanta es el realismo en grises, el acuarela. A esos dos le entro más, a la acuarela y al realismo en grises, black and gray. Buenísimo. ¿Podrías hablarnos acerca de la tinta que se debe utilizar? Sabemos que, bueno, pues muchas personas no utilizan una buena tinta y puede llegar a irritarse la piel, ¿verdad? La tinta es como cualquier, digamos, una prenda, ¿no? Hay también original, como también hay imitaciones, que claro, pueden ser muy dañinas. Bueno, la recomendación es de que adquieran de un proveedor que sí dé la garantía, que te dé buena tinta de calidad, originales, importadas. La tinta normalmente son de pigmentos vegetales, no causan alergia a la piel, son garantizadas, ¿no? Siempre en cuando conocer el auspiciador, el vendedor al que te va a dar, o de dónde lo estás comprando, que sea, que te dé esa garantía más que todo. ¿Cuál es el trabajo del tatuador al momento de que, bueno, pues el cliente está sufriendo mucho? Quizá le hablan, le dan palabras de aliento. ¿Qué es lo que realizas tú? Ay, no, sí, o sea, el tatuador se vuelve ese momento psicólogo, porque habla y habla y el cliente también te va contando las penas, el dolor. Toda la vida del cliente. Claro, ¿por qué lo está haciendo? ¿Qué significado le está dando? O sea, al tatuador no, para escucharlo, solo escuchamos y el cliente siempre está que nos cuenta y nosotros también, si hay el momento de aconsejarle algo, le aconsejamos, no hay ningún problema eso. Bueno, ahora nos encontramos con Jessica, ¿qué tal? Un gusto. Buenas tardes. ¿Qué tatuajes estás realizando ahorita? En sí me estoy haciendo un acuarelado, ¿no? De los artistas bien conocidos de Axel Rose y Michael Jackson, ¿no? Seguramente tú eres fanática de ellos, ¿no? Es por sí, ellos que estás tatuando. No, obviamente, no, sí, me encantan esos artistas, ¿no? Soy una de sus fans, como quien dice, ¿no? ¿Me puedes comentar cuántos tatuajes en total tienes en tu cuerpo? En sí ya tengo 7 tatuajes ya. 7 tatuajes. Ah, sí. De estos 7 tatuajes, ¿me podrías comentar uno o dos que tengan algún significado especial? En sí, la Santa Muerte. Ya. Y tengo un retrato de mi abuelita también, ¿no? Que ya en paz descanse, pero siempre lo he tenido. ¿Por qué lo tengo en la Santa Muerte? Porque representa, ¿no? una fortaleza hacia mi persona. Claro que sí. Y bueno, pues el retrato de tu abuelita es justamente por el respeto que le has tenido, por el respeto, ¿verdad? Por el cariño, por el amor inmenso que le he tenido. Ajá, sí. Por esa razón me realicé esos diseños, ¿no? Que lo tengo en presente y lo voy a tener hasta mi muerte. De todos los tatuajes que tienes, ¿cuál fue el que más te dolió? Decía en la pantorrilla, en las piernas, ¿no? Ha sido más doloroso. Ah, ya, justamente porque está cerca del hueso, ¿verdad? Sí, obviamente, y es más doloroso. Por favor, unas palabras para aquellos muchachos, para aquellas muchachas que quieren tatuarse, y puede ser a su artista favorito, puede ser alguien de su familia o lo que ellos deseen. Bueno, ¿yo qué le puedo decir a la juventud, ¿no? Que tenemos hoy en día, que en este mundo del tatuaje ya no es un tabú, como siempre lo hemos tenido, ¿no? Miedo, no sé, lo han temido a este arte, ¿no? Del tatuaje. Pero en sí, yo lo tengo mucho cariño. Yo le he representado este arte del tatuaje. Ya cada uno lo toma su, ¿cómo decir? ¿No? Yo, en sí, mis representaciones yo misma lo hago. El significado yo lo hago, entonces, solo decisión y elegir un buen tatuaje por persona. ¿Qué más? No tenga miedo. Buenísimo, no tenga miedo. Ajá, sí, no tenga miedo. Y realícense el tatuaje en un lugar donde vean que tiene, ¿no?, la seguridad, o sea, todos los medios, ¿no? Que a una persona le identifica y que sea de seguridad, pues, ¿no? Bueno, ya nos encontramos con Rodrigo, él es tatuador, justamente está realizando un trabajo. Por favor, coméntanos qué es lo que estás
realizando en este momento? ¿Qué clase de tatuaje? Es un tatuaje en estilo Black World. Es un diseño que lo armó yo mismo, ¿no? He hecho una composición sobre, como pueden ver, todo lo que es mitología griega. Diseñado exclusivamente por tu persona, ¿verdad? Exacto, diseñado para esta convención. ¿Podrías hablarnos acerca de la tinta que se debería utilizar? Muchas veces hemos visto en redes sociales que hay tatuadores que no usan una buena tinta y puede hasta ampollarse, ¿verdad? Claro, te explico, el tema de los materiales, ¿no? Siempre hay que acudir con un profesional, obviamente, porque un profesional va a saber usar los insumos adecuados, ¿no? Porque tú sabes que donde te cobran menos y eso, usan insumos que a veces ya están vencidos o porque cuestan menos, entonces... ¿Cómo inició tu gusto por los tatuajes? ¿A qué edad? La verdad, a mí nunca me habían gustado los tatuajes, sinceramente, pero siempre estoy inclinado hacia el arte. Un amigo me incentivó y bueno, aquí estoy, tengo 3 años y medio tatuando. Bueno, ahora nos encontramos con Pame. Hola Pame, ¿cómo estás? Un gusto. Por favor, coméntame ahorita qué tatuajes están realizando. En este momento me están haciendo un modelo único, personalizado por él. ¿Esto tiene algún significado para ti o no? Tiene significado porque tiene que ver con la mitología griega. Entonces, una vez que aceptas el lienzo, necesitas saber de qué se trata el tatuaje. Entonces, a mí me gustó, entonces por eso me lo estoy haciendo. ¡Qué genial! Por favor, coméntame, ¿cuándo fue tu primer tatuaje? ¿A qué edad? A mi edad, a 20 años, en abril de este año. Ah, buenísimo. Mi primer tatuaje. Experimentaste esto de lo que es el arte corporal. ¿Podrías hablarnos acerca de otros tatuajes? ¿De repente tienen algún otro significado? Tengo este tatuaje que para mí es mi credo, que es vive rápido, muere joven, sé libre y diviértete, sé salvaje y diviértete. ¿El procedimiento es muy doloroso? Eso depende de la parte del cuerpo que se decida tatuar. La que es más cerca al hueso es la más dolorosa, pero el dolor se parece a una cortadura con gilet, pero menos. Es un dolor extraño, la verdad, pero es soportable. ¿Y se pone una especie de anestesia o nunca se utiliza eso? Algunos utilizan lidocaína, pero la mayoría de las veces no se utiliza anestesia, como ahora. Genial, Pavel, por favor, ya para finalizar, unas palabras para esas personas que quieren tatuarse algo, ¿qué les recomendarías antes de realizarlo? Primero, pensar bien qué se van a tatuar, porque saben que es un procedimiento que es de por vida. No es algo que puedas tatuarte el nombre de tu novia o cosas así, tiene que ser algo realmente que sepas que lo vas a tener hasta la tumba. Lo segundo es hacerlo con un profesional, no hacerlo con cualquier persona. Y lo tercero, pues anímense, porque para eso es la vida, solo se vive una vez y depende de cada uno cómo quiere vivir, y hacerse un tatuaje para mí es arte. Estamos con Cintia, ella ayuda a los animales, ¿verdad? Sí, tengo 30 animales rescatados, yo los mantengo sola y soy veterinaria también, estudio por ellas y en sí son sus retratos de mis hijas. A ver, ¿nos podrías comentar mientras estamos viendo cada uno de tus perritos, de tus gatos? Sí, son mis perritos, se me falta tatuarme muchos más de ellas, pero son las que he podido hasta ahora, digamos, sus retratos de distintos rescates. ¿Qué opinas de la gente que justamente liga a los tatuajes, a los piercings, con personas malas? Tú eres un claro ejemplo de que no es así, ¿verdad? Ah, gracias. Pero no, es una ideología muy antigua para mí. Y bueno, el tatuaje es un arte en la piel, es algo que quieres tener para siempre. Como para mí, son mis hijas que las quiero tener para siempre. Me encanta tenerlas y llevarlas sobre la piel, tenerlas cerca a mí, incluso donde sea, siempre están conmigo. Cintia, ¿cuántos tatuajes tienes? 25. 25 tatuajes, señores, los cuales te han debido doler unos cuantos, ¿o no? Sí, más que todo la espalda, que son las huellas igual de mis perritas. Son sus huellas. De ellas. Bueno, en sí el amor a la tinta es único. Cada persona a veces se tatúan cosas que no tienen nada que ver por tatuarse, cuando no debería ser así. Debería ser algo que tiene mucho significado para ti. Y la tinta en el cuerpo es realmente algo hermoso, es arte. Y bueno, yo
estoy mil veces a favor de la tinta, pero con algo que tenga significado fuerte para cada uno, ¿no? ¿Qué tal, bro? ¿Cómo estás? Yeah, todo bien, hermano, aquí en la convención de tatuajes. La primera después del virus que nos han azotado. Ya, yeah, claro que sí. Hoy ya estamos de vuelta, así, con el arte y todo lo que les gusta a los hackeros. Ya. Yeah. Por supuesto, bro. Yeah. Coméntame acerca de tus tatuajes. ¿Tú tienes la cantidad exacta de cuántos tatuajes te has hecho? Yo me he hecho unos 60 tatuajes, más o menos. 60 sí. Tatuajes. De todos estos 60 tatuajes, ¿cuál es el que más te ha dolido? Los más jugados y el cuello. Más que todo porque es una piel sensible, pero es una piel bien, bien brutal, que se ve así fina. De todos estos tatuajes, ¿tienes tus favoritos? Sí. Mira, el que más lo quiero es el tatuaje en los ojos. Ajá. Es un Eibal Tattoo. Sí, por favor, coméntanos. ¿Es muy doloroso? Es una experiencia con inyección, más que todo. O sea, no es que te lo tatúan el ojo así, ¿eh? Todas piensas, ya. Pero es una experiencia así única, digamos, ¿no? Porque es tu ojo, digamos. Pero a la vez es bien extremo. Estoy pensando en volver un oscuro, porque es una modificación, digamos, que queremos mejorar, digamos, ¿no? Porque esto de los ojos es nuevo. Claro. Entonces lo vamos a perfeccionar poco a poco. Y si estamos hablando de modificaciones corporales, podemos observar que también tienes aquí, ¿verdad? Exacto, son implantes de silicona. ¿Cómo es que has realizado eso? Es ya una mini cirugía, por así decirlo, pero ya es mi estética, por así decirlo. Por favor, también coméntanos acerca del tatuaje, de todos los tatuajes que tú tienes, ¿cuál es el que más tiempo te ha tomado? El que más tiempo me ha tomado es el del cuello. Ah, ok. Esto representa un puma de los Tihuanacotas. ¿Qué otro significado puedes destacar de todos tus tatuajes, el que te gustó mucho igual? Aparte de todo, o sea, es más estética de uno mismo. No siempre tiene que significar algo, digamos, ¿no? O sea, si te queda bien, te lo haces, ¿verdad? No necesariamente tiene que haber un significado, ¿no? Exacto, bro. Buenísimo, por favor, ya para finalizar, una invitación para todas las personas que quieren también realizar modificaciones corporales, como también tatuajes. Chicos, la vida es única, así que hagan lo que ustedes quieran, pero siempre de buen corazón y buenas personas. Porque eso es lo único que vale, ser de corazón. Yeah. A Javi Urbano.